Ok. Este es el video número 385 del curso de proyectos de software. Seguimos adelante. En el video anterior logramos establecer el título de la tarjeta del área donde se muestran los parqueos. Necesitamos resolver un problema. A ver, ¿por qué? Bueno, este parqueo lo realizamos el día de ayer. ¿Sí? ¿Este dato ingresó ayer? Sí, por eso lleva 21 horas. Se realizó a las 18. Ah, casi a las, sí, a las 6 y 10 de la tarde. Perfecto. Entonces, debe haber a lo sumo un vehículo en un módulo. No pueden haber dos, tres, cuatro. No, eso es incorrecto. Listo. A mí me gustaría mostrar el tipo de vehículo en esta columna, pero en otra columna. Pero antes, hagamos que no se permita la selección de un vehículo en un módulo dado. Que no hayan más de un vehículo en un módulo dado. Ok, entonces, a ver, metámonos aquí al código, exactamente en routes. Entonces, primero vamos a averiguar si el módulo está disponible. Listo. Esto sería lo primero a realizar la placa. Se lee aquí. Entonces, preguntemos aquí, if módulo is not none. Y módulo, si módulo está habilitado, si el módulo está habilitado, entonces, ¿qué hacemos? Retornamos inmediatamente y indicamos el módulo no está disponible. Bueno. Lo primero sería comprobar si está, si existe. Aquí sería el módulo no está disponible. Dejémoslo así general, a ver, esto. Aquí sería colocarle a not, la negación lógica. Message warning. Ok. Y acá en parqueos, cuando se vaya a realizar el parqueo como tal, entonces si dice warning, mostramos el mensaje. Ok, sería de esa manera, supremamente práctico, la verdad. Muy práctico. Entonces, vayamos ahí, mostramos el mensaje. Mostramos el mensaje. A ver, intentemos antes. Valida que el módulo esté disponible. Metámonos, a ver, aquí a la prueba. Control R. Control R. Seleccionamos la sede. Intentamos meter un vehículo ahí. Digamos el que tenga placa AA123. Voy a dejarlo así, 100. Buscar, no existe. Seleccionamos ese módulo, le damos ingresar, le indicamos el tipo de vehículo, camión. Pero ¿por qué lo dejo ingresar? Si refresqué la vista. A ver, refresquemos. Ahí lo dejo ingresar y en el mismo módulo. Lo cual es un error, no debería. Verifiquemos el código, a ver si está bien. Ta, 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 ta. Dejémoslo así, únicamente que valide si existe. El módulo no existe. Así. Y si el módulo existe. Entonces ahora decimos si está habilitado. Habilitado. Entonces,
Si no está habilitado, entonces el mensaje, el return, el JSON será el módulo no está habilitado. El primer mensaje es cuando no existe. Vale. Bueno, pero si me preocupa algo, creo que no estamos haciendo bien. Tendríamos que buscar si en un parqueo ese módulo está disponible. A ver. A ver, a ver. Creo que no nos funciona de esta manera porque la tabla módulo no nos dice si el módulo está ocupado, si está disponible. Esa tabla no nos ayuda a responder esa pregunta. Es la tabla parqueo la que tiene ese poder. Ahí ya la cuestión es diferente. Ok. Trabajemos aquí. Preguntar si en la tabla parqueo existe un registro cuyo ID de módulo y la fecha de hora salida sea igual a null. Entonces, digámoslo aquí módulo, pero no, módulo no, sería parqueo de esta manera, ese sería el filtrado. Módulo ocupado. Esta la voy a dejar acá adelante. Bueno, este sí se lee ahí. Y si existe algo que no sea none, el módulo seleccionado se encuentra ocupado. Tremendo, ¿no? Un commit que diga, valida que el módulo esté disponible para parquear. Ok. Intentemos, realicemos otro ejemplo. Aquí en la página, control R, control R, seleccionar sede, tan, ahí va. Control R, quiero otra vez. Tan. Ahí trae la información. El tiempo sigue contando. Esto está genial, la verdad. Se lleva 3 minutos. Démosle clic en ingresar vehículo. Voy a colocar la placa 101. Le damos buscar. Seleccionar el mismo módulo. Le doy clic en ingresar. Le digo que es una bicicleta. El módulo seleccionado se encuentra ocupado. Bueno, hasta ahora no hemos implementado la opción de dejar en rojo aquellos módulos que están ocupados, lo cual no pe debería permitir seleccionar. Aún así, en la ruta hemos posibilitado que se haga esa validación en la ruta de ingresar vehículo. Entonces, en el siguiente video nos encargaremos de bloquear los módulos que están ocupados. ¿Listo? Dejamos hasta aquí.